He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor. Pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. He vivido con una definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este problema lo tienen las nuevas generaciones. La política tendrá que hacerse caso. Porque la política es la lucha por la felicidad humana, aunque suene a quimera. Y por eso, vaya mi agradecimiento. Y finalmente, mucha gente nos ha dado el apoyo estos años, 20 y pico de años. Tengo que estarle agradecido a ellos, los que deciden anónimos por ahí, en el seno del pueblo. En política no hay sucesión. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir. Ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Por eso, he pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión ni estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua, con un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta.